surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Le gusta lo kinky, Nati, aunque sea fancy, se pone cra... Ok chicos, parte de Ranked con la perfumista de una pita de Research. Vamos a ver qué tal Lex. Go. Estamos en una partida de Ranked legendaria y ya tengo la WTF en serio. Tan temprano. 182. Ok, parece que se está estabilizando. Y seguramente el cazador va a venir por acá. Exactamente, el cazador viene por acá, chicos. Obviamente si no me agarra el lag, este... Ok, está por ahí. ¡Oh my god! Ok, el hunter is near me, chicos. Cuidado. ¡Oh, Dios mío! No me fastidies, me he quedado bugueado, ¿eh? Ok, le acabo de regalar un golpe, ¿eh? Casi me meten. Ok, vamos a divertirnos. Ok, está por ahí la mecánica. Vamos a tratar de llevar de lejos, ¿eh? No es tanto, ¿eh? Ok, me llevo el golpe gratis, Dios mío. No quería llevármelo, ¿eh? Ok, encontré la mecánica, Dios mío. Este, todos estaban por aquí, ¿eh? Hay que decodificar y ya está, la máquina que estaba haciendo este, el muñeco de la mecánica. Sí, lo mejor sería que me cure, ¿eh? El Sir tiene que ir y luego tiene que ir este, la mecánica, ¿eh? Debe haber tirado este el... No, tiene que ir el mercenario primero, ¿eh? El mercenario es el que tiene el debuff. O tengo que ir yo. Realmente no lo puedo ver, ¿eh? No sé quién está yendo, no sé quién no está yendo. Ok, tengo que ir a este... A salvarla, ¿no? Me queda otra. Surprise, motherfucker. Le gusta lo kinky, Nati, aunque sea fancy, se pone cra... Muy bien. Casi me doy este un golpe de gratis, Igual ya debe tener a puntillo su este. Su gancho, Lo debe tener a puntillo, Ha sido bastante problemático eso, Muy pero muy problemático. ¡Soy drogadicto, mamá! ¿Quién pensaría que veríamos un Gamekeeper en Ranked, ¿Quién lo pensaría, Sí, güey, no mames. Pero bueno, creo que le regalé este dos golpes al inicio, Lo hice muy mal ahí, Ok, esa máquina ya está. Hay que seguir decodificando, chicos. Recuerden que siempre lo importante es decodificar, mientras no sea ningún compañero, lo importante siempre va a ser decodificar y ya está. Tienen que primar eso. Ok, una máquina ya. Oh, Dios mío, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, le han conseguido agarrar este a la... A la mecánica. Tiene que ir el mercenario sí o sí, El mercenario es el que tiene el aguante, ahorita mismo. Ok, tiene el gancho desarrollado al máximo, Sí, lo tiene al máximo, Lo bueno es que aguanta, Ok, no tiene Day Turner, what the fuck.
Hay que esperar que caiga, ¿eh? Que golpeen a uno y esperar que caiga, o sea, simplemente eso ya está. Ok, el Sir ya está acá. El robot también está aquí. Todavía no. Tiene que caer la mecánica todavía, ¿eh? Siempre es recomendable esperar, chicos. Esperen y ya está. Si el cazador se teleporta por aquí, pues activen la máquina y ya está y se van. Así de sencillo, chicos. Se ve por la mecánica, directamente, o sea, la quieren muerte sí o sí la mecánica. Y va a esperar engancharla, no creo que le vaya a esperar Ok, le estoneó con un palet, muy bien. Eso también se puede aprovechar. Sigamos. Ya que tiene está distraída, ok, está por aquí. Ok, no. No, lo mejor sería que la mecánica se concentre en Kitiara y ya está, A pesar de que tiene el robot aquí, no le hizo tiempo, Vamos a perder tiempo y lo que primero aquí es abrir la puerta directamente y ya está. Ok, el Sir dio salvar a la mecánica, muy bien. Y nos vamos, chicos. Uf, ok. Estamos aquí ya. Ok, el mercenario se fue. La mecánica tenía que irse. No, lo mejor sería que nos fallásemos para que tenga la oportunidad de encontrar la escotilla. Si es que la tiene cerca, pues genial. Se va a poder ir por la escotilla. Si no, pues no pasa nada y ya está. Ok, tiene ahí. Uf, 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 falla, se va. Pobre cosita fea. Ok, si nos terminamos yendo todos, chicos. Muy bien. Era un tigre de sables tier 1, ¿eh? Así que, chicos, vamos a la siguiente partidilla y let's go. Ok, chicos, segunda partida de Ranked con la de Mindsai. Vamos a ver qué tal y let's go. Estamos en el mapita del Hospital Sagrado Corazón. Y vamos a tener mucho cuidado, chicos. A ver, ¿contra quién nos toca? Contra un Wuchungus. Ok, muy bien. Hacía tiempo que no utilizaba la siguita, así que vamos a estar jugando con un ratete. Y a ver qué tal, chicos. Parece que está siguiendo a alguien, ¿no? ¿Hay alguien por aquí, en serio? Ok, pues nos vamos a la máquina de aquí, que no es justamente una máquina que a mí me guste estar, sinceramente. No es una de las máquinas que yo adore en lo personal. ¡Tengo miedo! Porque es un lugar muy complicado de aquí, quiero decir, ¿verdad, Cuesta. Cuesta bastante. Y si viene por aquí, pues estamos fucked, literal. Por lo tanto, chicos, vamos a tener mucho cuidado y ya está, Ese es un verdadero hombre. Ojalá que no meta tela por aquí, Si no mete para Guaso, ya está. Eso es lo malo del Buchan, Lo que hace el factor sorpresa con él. Al menos quiero decodificar una máquina y ya el resto de la partida me siga, pero... Solamente una y ya está. Ok, se fue por el Enchantress, Sí, le dio el golpe de Enchantress, Aquí, aquí. Aquí, aquí. Super Machine Primate, dice. No voy a activar el bastón todavía porque en realidad vas a ver dónde estoy y lo que yo quiero es que no sepa dónde estoy primero. Primero quiero terminar esta máquina y luego recién activo el bastón y me voy de aquí y ya está. Muy bien, está arriba. Ok, se acaba de llevar el stun. El prospector está por ahí abajo. Nosotros nos vamos a ir para la máquina que ha estado dejando ahí la Enchantress. Recuerden que cuando estás con la cieguita al activar el bastón, se te va a marcar también lo que es las máquinas en las que tus compañeros han estado, o sea, las máquinas que han estado decodificando. De esa manera vas a saber más o menos a cuál máquina tienes que ir luego para saber si tienes que terminarla o si tienes que avanzarla o no. Esa es la mejor manera de saberlo. Por ejemplo, aquí la máquina ya está más o menos a la mitad, así que vamos a terminar el trabajo de la Enchantress. Mientras ella está siendo perseguida, pues nosotros seguimos decodificando y ya está, chicos. Ok, le acaban de agarrar el Enchantress, Toris de Enchantress. Al menos sobró bastante, cuatro máquinas, vamos. Con esta van a ser tres. Y con la que está acabando el Prospector o qué sé yo, la perfumista, van a ser ya dos. No. Digo yo. Vamos para allá. Hay que terminar las máquinas, chicos. Recuerdo que nosotros somos la siguiente. La siguiente tiene que primar siempre lo que es la decodificación. La decodificación, chicos, es súper importante.
Y me he encontrado en muchas partidas gente que es de Dear Elk, en mi cuenta Smurf, y juegan muy bien, o sea, juegan demasiado bien, parece que fuesen este champion ya. Literal, o sea, juegan demasiado bien. Ok, han golpeado a la perfumista. La Enchantress también tiene el efecto todavía. Hay que tener cuidado, porque la perfumista es herida, o sea que... no es un buen plan esto, No es un buen plan, chicos. Esta máquina ya está. Vamos a irnos a la máquina que ha dejado el prospector ahí abajo, a puntillo. Y ver qué tal. Si no encontramos la perfumista, ya está, la curamos. Que también sería bueno. Creo que está por allá, ¿verdad? Sí, está por allá. No por aquí. Don't move. Ok, es el Enchantress por ahí. No sé si ir yo porque en realidad no tengo que ir. No es mi trabajo como de Mindside. No es mi trabajo el tener que ir a ayudar a alguien. Tiene que ir el prospector o alguien más, Falta la máquina de arriba, la máquina de arriba es la que no han hecho. Si viene por mí no pasa nada tampoco, Más bien prefiero que venga por mí ya está, Porque en realidad ya, estamos una máquina ya. O sea, casi que nada, Casi que nada. Rescatada, por favor, muy bien. Cuidado, no caigan, por favor. ¿Dónde está la Enchantress? Que no la encuentro la Enchantress. Amiguita alma de candela, está arriba la Enchantress, Hasta abajo la Enchantress. Ok, ven por aquí. Don't move, I'm coming. Tengo que ir yo, A las finales, porque estaría la perfumista. Lo ideal sería que no vaya ella. Eso es lo malo de no tener gente. Ok, va a ir la Enchantress, Sí, va a ir la Enchantress, al final. Ok, rescataron Todavía no, Todavía no, chicos, todavía no. ¿Dónde? Por ahí, ¿verdad? Sí. Todavía no, chicos, todavía no. ¿Caiga? ¿Que caiga alguien? Creo que caiga alguien. Muy bien, nos vamos aquí, chicos. Nos vamos directamente para arriba, chicos, y ya está, A lo mejor me cae a mí, a lo mejor termine cansando el Enchantress al final, pero bueno. Lo mejor sería que nos vayamos hacia arriba y ya está, chicos. Ok, tiene ahí la Enchantress. Espero que la Enchantress no esté en su ya último sendón, que creo que lo está. Si lo está, pues estamos un poco fregados, Ok, que no la sienten. Ok, la perfumista abrió la puerta, what the fuck. Si se viene para aquí como un paraguas tendremos que quitarlo y ya está, chicos. No nos queda de otra. Aléjate. Lo mejor sería que mantengas tu distancia cuando estoy abriendo la puerta. ¿Por qué? Porque el Buchan puede caernos de sorpresa y lo que nos conviene es que... Ok, ya está. No vino, Lo mejor siempre es mantener la distancia cuando están abriendo las puertas. O sea, mantengan la distancia porque si el cazador cae de sorpresa, va a ser muy complicado. Y nos tocó contra Yakuza, chicos. Yakuza sí me suena su nombre, Así que chicos, diríamos dejando por aquí hasta el día de hoy. Ojalá que les haya gustado. No se olviden de dejar su like, su comentario y suscribirse si no están para más contenido. Didi por el canal. Hasta la próxima. Chao.